Yo tengo un tipo de venta, oye. Es hoy. Aprovechando esta oportunidad, queremos extender a todos ustedes, al gobierno y al pueblo nicaragüense, un año lleno de éxito. Que todo tenga buena salud, mucha suerte y que gane mucho dinero. Gracias. ¿Qué significado tiene el año del mono? Bueno, el año mono coincide con elemento metal. Pero no se dice solamente este año, se dice que el año anterior, que es este año, que es año de oveja. Año de oveja es año de fuego. Por eso, a consecuencia del año mono, es una consecuencia del año fuego. En el sentido, tremendo fuego a metal. Quiere decir, si ustedes trabajan muy bien en 2015, tendrán buen resultado en 2016. El símbolo de color, el color de símbolo para año de mono es rojo. El símbolo de la natura es el sol, es el calor. Eso va muy bien con Nicaragua porque vivimos todos los días con calor, ¿verdad? Muchas gracias. En el marco de esta celebración, ¿qué actividades realizarán en su país? Mira, de hecho, con la celebración de Año Nuevo se inicia también la época, la estación de primavera. Es un significado muy grande para todo el pueblo cuando éramos de campo. Es momento de descansar y preparar para el próximo sembrío. Así que el significado es descansar, reunirse con la familia y preparar para el trabajo. La comunidad de taiwaneses en Nicaragua, ¿cuánto es el negocio que tienen aquí? Así, cuanto tengamos mejor negocio, Nicaragua tiene mejor negocio también. Toda la comunidad vamos a celebrar el día 6 con la comunidad china, la asociación antigua, con la taiwanesa celebramos el día 14. Pero para nosotros, todo el mes de diciembre, que es hasta ahora, y 2 o 4 días más, todo es preparación. Y la celebración es comienzo, el último día de año, en Taiwán es 9 días seguidos. Quiere decir, en Taiwán hay 9. Sí, 我装。